Hola, ¿qué tal? Buen viernes para todos. Bienvenidos a Informe 4. Arrancamos el noticiero en la pantalla del Canal 7 de Cablevisión por Next Televisión. 60 minutos con todo lo más importante, lo más trascendente de lo que sucede aquí en el centro de nuestro Valle de Punilla. Por supuesto, con todo ese trabajo que realiza nuestro equipo periodístico, cerrando la semana de noticias con lo más trascendente de lo que ha sucedido en las últimas horas. Y con Emiliano Costa, quien me acompaña desde la dirección y quien nos presenta a continuación los principales títulos del día. El día miércoles nos han convocado para contarnos que ya estaba la primera etapa de la segunda concretada, ya faltaba detalles, pero estuvieron participando más los intendentes que pasaban la autovía por sus pueblos, como es San Roque, Vialemacé, Santa María, Cosquín, va a llegar hasta Molinari. Bueno, es grave la situación, ¿no? El gobierno otra vez lanzando un proyecto de autovía, una mega obra, sin darle información clara a la ciudadanía. Información clara significa explicar bien cómo es el proyecto, por dónde pasa, hablar con la gente de cada lugar. Hay más de 20 vehículos, más de 20 motocicletas y 2 o 3 automóviles. Con el tema de los escapes, se hace el procedimiento según la ordenanza, se le abre el acta, se retiene el vehículo y se envía el acta a juzgado. Bueno, títulos importantes que tenemos para narrarles y por supuesto para después cronicarlos a lo largo de toda esta hora de programación. Pero también tenemos imágenes del día, vamos a ver cómo está la jornada. Nos asomamos un poco a esta fresca jornada de viernes, la penúltima del verano, se nos va a la estación del año. Y bueno, con el cielo cubierto, con un viento que le ha bajado también un poco la sensación térmica a la mañana. ¿Y con cuántos grados ya a esta hora de la tarde? 15 grados 9 décimas. Y sí, ya parece otoño, ¿no? Ya parece otoño y hasta algunos se animan a decir que parece invierno lo que hemos tenido en la jornada de hoy. Bueno, allí situados en la localidad de Valle Hermoso, las imágenes del día que dan cuenta de lo que decíamos, ¿no? Cielo cubierto y bastante fresco para ir despidiendo el verano. Bien, empezamos a desarrollar algunos de los títulos que te mostrábamos recién. Uno de ellos, bueno, tiene que ver con los avances que está teniendo la autovía hacia el Valle de Punilla. Esto ya prevé plazos de ejecución, también zonas de acceso a las distintas localidades de nuestro valle y una reunión entre los intendentes y el gobierno de la provincia de Córdoba para ir definiendo y puliendo algunos detalles. Sobre esto charlamos con el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto. Esperando este proyecto, esta obra tan importante que es para el Valle de Punilla, por su conectividad, por el turismo, por la salud, por la seguridad, y la continuación de esta autovía trae el progreso, así que bueno, contentos por esta convocatoria, tanto del Ministro de Obras Públicas como del Ministro de Gobierno. El día miércoles nos han convocado para contarnos que ya estaba la primera etapa de la segunda, concretada, ya faltaba detalles, pero estuvieron participando más los intendentes que pasaban la autovía por sus pueblos, como es San Roque, Vialemacé, Santa María, Cosquín, va a llegar hasta Molinari con una traza totalmente nueva, por supuesto coordinada y conversada y tratada con los ambientalistas, que por ahí en la otra etapa estaba todo este tema del uranio y bueno, todas estas cosas que generaron y revirtieron para ir por el otro lado, que creo que el gobierno de la provincia de Córdoba, el gobernador, ha tomado oído a estas quejas y se sentó y concilió y la verdad que ahora se esté concretando, va a ser la audiencia pública por Zoom, hay que anotarse, los primeros días de abril, va a ser el 9, creo que de abril, la audiencia pública. Cuando termine la audiencia pública va a salir a licitación, se van a abrir los sobres a mitad de mayo y la idea es que fines de junio se empiece la obra en esta primera etapa de la continuación de San Roque a Molinari y la licitación se va a tratar también de licitar varias partes de la autovía, así se hace más rápido, así no empiezan de una punta y terminan la otra. Va a ser el trabajo por ahí en el medio, en la otra punta acá, en los pueblos, va a haber mucho trabajo en los pueblos, que eso es importante para los intendentes, porque te van a faltar más calles, el ingreso va a ser distinto, el movimiento va a ser distinto, así que bueno, creo que todos los intendentes que tuvimos en esa reunión, la verdad que apoyando a la autovía y apoyando al gobierno de Córdoba por esta gran obra para todo el departamento. Matías, ¿qué podés aportar técnicamente de dónde va a ser la bajada de Huerta, la proyección que hay, qué datos podés contar, a qué distancia de la localidad va a pasar?
Mira, todavía no tenemos información con respecto a lo que es Huerta Grande. Está terminada la primera etapa, que es hasta Molinari. La traza sigue, la podemos ver, que continúa hasta la cumbre, pero todavía no tenemos qué distancia, dónde va a ser la bajada, dónde va a estar ubicada. Pero bueno, todos los municipios, obvio que vamos a pelear por una bajada o compartida también, que puede pasar. Nosotros estamos muy pegaditos a Villa Yardino y puede ser una bajada en el medio. Pero bueno, eso todavía no hay nada. No nos convocaron todavía desde Ministerio de Obras Públicas para ver todo eso, para resolverlo. Sí había, por ejemplo, que se ha tratado con los intendentes, preocupación por algunos loteos que puede llegar a haber aprobado con historia en esos lugares, donde hoy los desarrollistas van a querer, por supuesto, reactivarlo. Pero bueno, el ministro se puso, la verdad que el ministro de Gobierno nos dejó bien claro que eso va a tener que pasar por el Ministerio de Ambiente, por la Secretaría de Ambiente, o sea que no va a ser fácil para los desarrollistas aprovechar esta oportunidad, pero si está todo en orden con impacto ambiental y todo, obvio que tampoco va a haber problemas si corresponde. Bien, Matías, próximo paso a la audiencia pública entonces. Próximo paso a la audiencia pública, así que pedimos a todos los que quieran contar, dialogar, que se anoten en la página oficial de la Secretaría de Ambiente, donde invitamos a los comerciantes, hoteleros, cabañeros, a defender, por supuesto, esta autovía, y por supuesto, el que no esté de acuerdo va a tener ese espacio para decir por qué no está de acuerdo, y yo, por supuesto, me voy a anotar, voy a hablar y voy a exponer todo lo que le estoy contando y todo lo que yo veo que va a crecer nuestro pueblo y nuestro departamento. Bueno, vamos por partes, dentro de todo lo que se prevé respecto de esta autovía. Lo que bien decía Montoto, el primer tramo que estaría proyectado indica que llegaría hasta la localidad de Molinari. Recién la posibilidad de ampliar ese camino, esa autovía, que recordemos va a ir por el lado oeste y no por la montaña como estaba previsto inicialmente, recién está previsto para el año 2023. No obstante ello, ya se empiezan a barajar algunos datos que dan cuenta de cómo accedería esa autovía, dándole la posibilidad a ingresar a cada una de las localidades. Se habla de una bajada en La Falda, que podría ir por la zona del camino de Pampa Dolaen y posteriores bajadas también en las localidades de Villa Yardino y de La Cumbre, aunque todo esto por supuesto que está en estudio. Por un lado está la defensa de la autovía, teniendo en cuenta la conectividad que necesita el Valle de Punilla. Por otro lado, la negativa de sobre todo las agrupaciones ambientalistas, pero también de muchos vecinos, teniendo en cuenta el impacto que podría llegar a tener esta autovía, que si bien no va a ir por la montaña, también iría por zonas donde circula la cuenca de algunos ríos, de arroyos que podrían verse afectados. Y por eso lo que se pide de parte de los ambientalistas es poder acceder al estudio de impacto ambiental y todo lo que tiene que ver con ese trabajo previo que se realiza. Y por otro lado también, la crítica que realizan los ambientalistas tiene que ver con la forma en la que se va a desarrollar la audiencia pública, que está prevista que sea de manera virtual. Ellos piden que sea de manera presencial en la Plaza Próspero Molina. Así lo hicieron saber en la reunión que tuvieron ayer en las puertas de la comunidad regional Punilla, donde asistieron los representantes de las distintas asambleas ambientales. Y hablábamos con algunos de ellos, con Juan Nicastro de la Asamblea de Villa Yardino, con Silvia Guaraz de Capilla del Monte, con Linara Ferrero de San Esteban y con Leonardo Loza de La Falda. Bueno, es grave la situación, ¿no? El gobierno otra vez lanzando un proyecto de autovía, una mega obra, sin darle información clara a la ciudadanía. Información clara significa explicar bien cómo es el proyecto, por dónde pasa, hablar con la gente de cada lugar, pero el gobierno la información no la da con claridad. Ahora han lanzado ya una fecha para una audiencia pública y plantean hacerla de forma virtual. Se está pidiendo, también se está reclamando en el petitorio que se presenta hoy. Contame un poco de ese petitorio. Claro, este petitorio, que lo han firmado miles de personas, plantea por un lado las cuestiones ambientales importantes de cómo afecta este proyecto de autovía, cómo afecta nuestras cuencas hídricas. Por otro lado, plantea el tema de las prioridades, porque acá se está planteando que nos endeudemos en 15.000 millones de pesos cuando Punilla es un valle que tiene un montón de necesidades y ese dinero bien lo podríamos usar, ¿no?, para cuestiones de salud, para cuestiones de educación, para cuestiones de saneamiento, agua potable, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. Y también el petitorio plantea cómo hay leyes de participación ciudadana, de acceso a la información pública, que no se están cumpliendo. Al contrario, se oculta la información, se le dificulta a la gente enterarse bien de cómo es el proyecto, ¿no? Entonces tenemos que andar ahí investigando, ¿no? La ciudadanía tenemos que andar ahí hurgando todo el tiempo, ¿no?, cuando en realidad el gobierno tendría que dar esta información claramente,
en espacio en donde uno pudiera entender cómo es el proyecto. Entonces, este petitorio también se ha elevado al gobierno de la provincia, se ha entregado en la misma casa de gobierno. Sí, esta semana también lo entregamos, la gente sigue firmándolo y lo que queremos transmitirle a la población desde las asambleas de Punilla, toda la gente que se está movilizando, es que mega obras de estas características tan importantes que afectan tanto a nuestro modo de vida, tienen que ser debatidas por la población. Entonces nosotros como población de Punilla decimos, hey, paren un poco, nosotros queremos salud, queremos ir más despacio, queremos que el valle tenga su vida propia, sus fuentes propias de trabajo, que no nos destruyan el poco monte nativo que nos queda, queremos agua potable, queremos un aire puro, queremos que nuestros hijos tengan un ambiente sano donde crecer. Una de las grandes prioridades es el agua, lo hemos visto. La salud, ante todo, después bueno, de esta etapa de pandemia, creo que es donde más hay que hacer foco. Estamos, parece, en su momento se pedía la autovía para llegar más rápido a un hospital, cuando me parece que la prioridad sería que cada localidad tenga su hospital propio y no tengamos que andar trasladándonos. Creo que con ese dinero se puede abastecer muy bien, que cada localidad tenga su propio hospital bien completo. También nosotros observamos lo que pasó en las Sierras Chicas, ¿no? Que fue la primera extensión que se hizo de Córdoba y se hizo una autovía. Los pocos pueblos, Alcipuedes, Río Ceballos, La Granja, fueron perdiendo su personalidad, se llenaron de cantres elitistas o casas dormitorios. Han perdido su esencia como pueblo y tienen todavía que resguardar las pocas zonas verdes que han quedado como reserva. Porque... Y no nos olvidemos tampoco que en el 2020, así como hace unos días, aniquilaron la Patagonia para castigar a la población que lucha por mantener, por preservar el agua y que no se haga la mega minería. Las sierras de Córdoba fuimos muy castigadas con los incendios en el 2020. Fueron 3 meses que parecía una guerra, los cielos eran rojos. Todos los días nos enterábamos de un incendio diferente, con una dudosa intervención de Concha, que es el encargado de manejar el fuego, sí lo manejó para quemar todo. También sospechosa la zona en que se quemó 2 veces, que es la Pampa de Olaim, por donde ahora pasa el trazado de la autovía. Nosotros no estamos en contra de que se haga la autovía. Digamos, siempre cuando se marque en lo lógico, de no tanta destrucción, no tanto desastres ambientales que pueden ocasionar, y más sobre el tema del agua. Es una decisión general de todas las asambleas, o sea, un sí a la autovía hay, digamos. Digamos, no todas las asambleas están de acuerdo, pero sí la gran mayoría. Queremos la autovía, pero sí, en forma correcta. Digamos, hay posibilidad de hacerlas con pilotes para que tengan el paso de los animales, como se hacen en otros países. Y después, bueno, lo que es la parte del agua, cuidar los acuíferos, que no estamos teniendo. Que no estamos menos, teniendo. Bueno, de la falda, la asamblea, ¿ustedes están de acuerdo con la autovía? Estamos de acuerdo que se haga correctamente, no precisamente la autovía como ellos quieren enmarcarla. Arrastrando tierra, arrastrando monte, sacando lo que queda. Está la posibilidad del aumento, de agrandar lo que sería la ruta 38, con la capacidad de mejorar muchos lugares para hacer sobrepaso de camiones. Digamos, están varias posibilidades hay para realizar, en vez de hacer una autovía que va a tener déficits totales, porque no vamos a solucionar el tránsito, no vamos a solucionar muchas cosas, al contrario, vamos a empeorar. Thank you.
En este momento especial, no olvides cuidar tu salud. Te brindamos atención primaria de la salud, sin límite de edad ni estudios previos. Además, ahora, nuevos préstamos personales a jubilados, pensionados y activos. Pago inmediato, mínimos requisitos. Consultanos a través de teléfono WhatsApp al 03548-531251 en Asociación Mutual de Protección Familiar La Falda, Sarmiento 91. Te esperamos. En Red Promat, Villa Giardino, encontrarás la más amplia variedad en pisos y revestimientos, sanitarios, griferías, muebles de baño y cocina y mucho más. En nuestra marmolería, fabricamos tu mesada ideal, a medida, en diversos materiales. Llevamos tu compra sin costo adicional. Recibimos todas las tarjetas y plan Ahora 12. Aprovecha ahora la promo de Bancor de 12, 20 y 24 cuotas fijas. Trabajamos con los créditos de AMSEP, Red Promat, Ruta Nacional 38, kilómetro 58,8, 03548-491490. Pet Shop Punilla te propone alimentos balanceados, accesorios, forrajes, aves de corral, pollitos bebés, artículos para peluqueros caninos, además peces y todo para armar tu acuario. Nuevo anexo de semillas para tu huerta. Pet Shop Punilla. Visítanos en Avenida Kennedy 260 La Falda, teléfono 03548-425057 o 03541-6821-58. Envío a domicilio sin cargo. Porque este es su rock and roll. Grupo Bricio comunica la fusión Calicio Incorporator de los Estados Unidos, agregando nuestras fábricas de Arroyito, Carlos Paz y Cosquín a sus 7 plantas de Latinoamérica. Fue un mensaje del licenciado Hugo Enrique Lafalle y el apoderado general Víctor Hugo Suárez Bruno. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, local 15, 3548 40 88 81. ¡Atención! Llega a Musimundo el Electrofest con ofertas de alto voltaje. No te duermas. Aprovecha hasta 35% y hasta 18 cuotas sin interés en la mejor tecnología. En sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. A días de la entrada en vigencia de la ordenanza sobre ruidos molestos, ya son más de 20 los vehículos que han sido retenidos por violar esto que prohíbe los caños de escape libres o modificados. Siguen los controles estrictos en distintos puntos de la localidad, así lo cuenta el encargado de Inspección General y Seguridad Ciudadana, Rafael Sánchez. Lo hemos notado en la primera semana de control de poner en marcha la ordenanza. Hay más de 20 vehículos, más de 20 motocicletas y dos o tres automóviles con el tema de los escapes. Si bien el control que hacemos nosotros tiene que ver con documentación, con controles de alcoholemia, con licencia de conducir también, ahora también se suma lo de escapes libres. Bueno, hemos corroborado esta situación en más de 20 vehículos, se hace el procedimiento según la ordenanza. Se le abre el acta, se retiene el vehículo y se envía el acta a juzgado. Una vez que se presentan los presuntos infractores, lo que hacen es venir y cambiar el escape, colocan el original. Nosotros realizamos un acta que vuelve al juzgado y con esa acta recién la jueza dispone la sanción y la posible devolución en el caso de encontrarse con la documentación necesaria. Rafael, para esto, para que la gente tenga en claro, como diríamos, el común de la gente no se hace a ojo, se usa un aparato, un decibelímetro, tengo entendido, para que, bueno, esto comprueba que en realidad está violando la ordenanza. Sí, así es, bueno, están los niveles estipulados ahí por la ordenanza. Se hacen los controles, se hacen las mediciones, ahora hemos encargado un decibelímetro nuevo, con los costos que se manejan hoy en día, bastante elevado el valor, pero bueno, hace falta, porque a veces hay dos o tres controles en simultáneo. La verdad es que nos damos con que eran muchas más de la cantidad de vehículos que creíamos con escapes libres, pero también aspiramos a que sirva esto para que mucha gente
lo haga y restablezca el escape original antes de un control nuestro o de alguna posible sanción. ¿Crees que faltó un poco de publicidad? ¿La gente no estaba al tanto de que se iba a empezar a aplicar esta ordenanza? ¿O que definitivamente había gente que ni siquiera la conocía? Mira, al menos nosotros acá en inspección nos llegaron muchas consultas, al 103 muchos llamados, tuvimos los 90 días que era para difundir. Tal vez pueda ser, se ha sacado en los medios, en los diferentes medios, avisando de cómo era, incluso hasta la última semana. Y los primeros días también se hizo preventivo, pero bueno, llega el momento de empezar a poner la ordenanza en funcionamiento y hay que retirar los escapes. Saber, que sepa la gente, que el escape queda acá en la municipalidad y después se dispone si se destruye, se desnaturaliza, se desmaterializa, que esa es la idea para que ese escape no vuelva a salir al mercado y se lo vendan a otra persona, porque no terminaríamos más con el problema. En todos los casos tiene que venir con el cambio del escape, ¿no? En vehículo, todo tipo de vehículo. Así es, con el escape original del vehículo, de la marca, colocarlo, nosotros lo cercioramos y hacemos un acta que va al juzgado donde damos fe de que ha cambiado el escape, ¿no? La salud de Milagros Lucente, la joven de 18 años que fue brutalmente golpeada en la cabeza por su novio y que se debate, por supuesto, en una situación muy compleja en un nosocomio de Córdoba. Ya con traqueotomía realizada y a la espera de la resonancia magnética para determinar si hay algún tipo de daño cerebral, está pasando estas horas últimas. Nosotros vamos a enterarnos de todos los detalles con este diálogo telefónico que tuvimos con su madre, con Mariela Mirasola. Se le hizo una traqueotomía antes de ayer a Milagros, para poder liberarla, ¿no?, del tubo tan invasivo. Bien, lo que era todo un desafío y un paso importante, ¿no?, en la salud de ella. Claro, la hicieron una traqueotomía porque ella sigue necesitando, obviamente, ayuda para respirar. Lo que están esperando en este momento como el siguiente paso es que ella pueda respirar por sí sola. Bien, o sea, para explicar bien, Mariela, tiene una traqueotomía, pero asistida por respirador aún así. Por respirador, sí. Sí, porque ella, o sea, no es que no puede respirar, sino que lo que ella no puede es coordinar la respiración. Entonces, al estar tan afectada neurológicamente, el daño es muy profundo el que tiene, ella no está mandando órdenes al cuerpo, su cerebro no manda órdenes al cuerpo. Entonces, ellos no pueden liberarla del todo del respirador, porque puede que esté respirando, como de golpe puede olvidarse de respirar. Porque su cerebro no manda esa orden. Entonces, bien, se la siguen asistiendo con respirador, pero la traqueotomía la libera un poco de toda la que es, nos explicaba la médica, la zona muerta, que es de la zona de, como desde la nariz hacia abajo, poder liberar un poco de toda esa zona. Bien, y teniendo en cuenta el riesgo de infecciones también que hay, otras situaciones, ¿no? Sí, obviamente, esos riesgos están hasta que ella no sea descomplejizada. Los riesgos de cuadros infecciosos existen todo el tiempo, como cualquier persona hospitalizada y respirando de esa manera, pero la resonancia, bueno, por el momento no la pueden hacer porque al no poder descomplejizarla, o sea, no pueden meterla en el tubo a hacer una resonancia, no pueden dejar sin oxígeno. Bien, o sea que se sigue con mucha incertidumbre de la parte neuronal, que debe ser lo que más interesa, ¿no? Claro, sí, los médicos, o sea, están prácticamente seguros, ¿no?, de que, o sea, el daño fue muy grande por esto mismo, por la postura de su cuerpo, de sus manos, de sus pies, por esto de que no puede seguir con la mirada, está en un punto fijo, ida. Ella está despierta, pero no focaliza, no acata órdenes. Si le piden que levante una mano, no la levanta, no acata órdenes. Ella sí responde por ahí emocionalmente, cuando yo le pongo música, cuando yo le hablo, cuando le nombro persona, ella aprieta mi mano, su ritmo cardíaco se acelera, responde a emociones, porque seguramente su parte izquierda del cerebro está sana, el daño grave está en la parte derecha. Mariela, ¿y le siguen sugiriendo a ustedes, la familia, imagino que particularmente a vos, el hecho de esta estimulación? Sí, todo el tiempo, los médicos cada vez que subo, yo la estimulo, le pongo su música,
le cuento cosas, le hablo continuamente. Yo, por más que sé que no puedo en este momento acatar órdenes, sigo insistiendo en pedírselas, abrir los ojos, cerrar los ojos, abrirme la mano o apretarme la mano. O sea, sigo, insisto en eso igual, por más que sé que en este momento no pueda hacerlo. O sea, la estimulo continuamente. Mariela, indudablemente hay que esperar, digamos, los médicos sin duda alguna les debe decir eso, ¿no? Sí, es esperar, es un proceso muy lento, no espero, muy lento, solo esperar cómo su organismo puede evolucionar, no pueden hacer mucho más, y por supuesto está con las rehabilitaciones que competen en lo que es... A lo físico, claro, ¿no? Seguro. Ahí adentro, después... cuando ella salga de este cuadro y bueno, tendrá sus rehabilitaciones más intensivas, más severas, fuera del hospital. Más acciones para luchar contra la violencia de género. Juan Schiaretti, acompañado por la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, anunció que el gobierno de la provincia de Córdoba asignará 600 millones de pesos para programas de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género dentro del Polo Integral de la Mujer. Esto aumentará más del 70% los montos de las becas individuales que ayudan a mujeres en esta situación. Además, se incrementará en más del 100% el cupo de mujeres que pueden acceder a esas becas, llegando a 5.000 beneficiarias. Todas estas ayudas económicas se acompañan con espacios de contención y programas de inserción laboral. Entre todos, podemos y hacemos más. Aprovecha, porque sigue la promo 2x1 en tu revelado de más de 100 fotos en Rosencolor. Avenida Edén 391 La Falda, teléfono 42-3197. rosencolor@gmail.com. Ahora en La Falda, el hilo rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Edén 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. Soy el Río Grande de Punilla. Nazco en la parte alta de nuestra cuenca y recorro muchos kilómetros hasta llegar al dique de La Falda. Me siento despreciado por quienes viven a mi paso. Recibo basura, líquidos cloacales, cenizas de incendios y restos de desmonte. Ya nadie me respeta, y gracias a mí vos tenés agua todos los días. Cuídame, cuida el dique y toda la cuenca. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua de La Falda. El agua no para. Crece, rompe, sigue, viaja, sube, baja, lleva, trae, se mueve y no para. Riega un campo, riega miles de campos, riega toda la provincia y no para. Lava los vegetales, hierve unos fideos, sirve unos mates y no para. Te lava la cara cuando te despertás y los dientes cuando te vas a dormir y no para. El agua va al cole con vos, a la fábrica con vos y al campo con vos y no para. El agua no para. Las obras para llevarla a cada rincón de la provincia tampoco. Como hicimos con el gas, la mega obra de los acueductos troncales llevará agua potable a todos los cordobeses. ¿Ves? Córdoba no para. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. ¡Atención! Llega a Musimundo el ElectroFest. Aprovechá y llévate un celular Galaxy A31 con pantalla de 6,4 pulgadas en 6 cuotas sin interés de 6.166 pesos con 50 con tu tarjeta de crédito. Musimundo, parte de tu mundo.
Una buena noticia para comenzar este bloque tiene que ver con el nacimiento de Titán, un oso melero, una especie en peligro de extinción, que es la cría de dos ejemplares que habían sido rescatados oportunamente por la policía ambiental y que se encontraban alojadas en la zona del complejo Tatu Carreta. Vamos a enterarnos de esta muy buena noticia de la mano de la médica veterinaria de este espacio, María del Rosario Ahumada. La importancia radica en que siempre estos lugares, como el Tatu Carreta, el Fondo Reserva, están vinculados a la conservación de las especies, ¿viste? Sí. Una de las estrategias de la conservación es poder lograr la reproducción en cautiverio. Uh-huh. Porque no siempre está. Muchas veces tenemos animales que permanecen, lamentablemente, en cautiverio durante muchos años, no dicen descendencia. Uh-huh. Y eso significa que no podemos luego aportar nuevos ejemplares a medida que sirve. Y no conocimos tampoco la información sobre las reproducciones de algunas especies. En el caso de osito melero, es una reproducción poco frecuente en cautiverio. Ocurre, ha ocurrido, o sea, hay reportes en distintos lugares del mundo, pero no es algo frecuente. Como es una especie autóctona nuestra, y poco conocida en la provincia, porque tampoco hay muchos registros en la provincia de Córdoba de este animal, sí. De ahí viene la relevancia. Y además las características propias de la especie, ¿no? La IA que es bastante vulnerable, por eso también... Sí, se considera, su estatus poblacional se considera vulnerable. Significa que es una población de que no cambia la forma o la situación de la amenaza, va a estar en peligro de extinción. ¿Y ahora en qué, cómo es el cuidado que se le brinda? La IA que es una especie de vigilancia lo que se le está haciendo ahora, ¿no? Lo que se controla es a distancia con cámaras, el video que está filmado es que arriba, el primer lugar donde estuvo la cría, o sea, donde estuvo un paciente de cría, que es un tronco, entonces ya como el nido, sí. Y es con la cámara trampa, se llama así porque es una cámara que queda como escondida, y bueno, se la va monitoreando, es un animal que está acostumbrado al manejo, pero igualmente se la va manejando, digamos, lo más a distancia posible para no interferir. En una semana, más o menos, cuando ya él cumpla él o esa, no sabemos, a ver, porque no lo hemos agarrado. Ahí lo vamos a tener que manipular para pesar, medir, digamos, gastar algunos controles. Pero mientras tanto, hacemos controles a la distancia para no intervenir en el cuidado de la madre. Ah, está bien, para dejarlo lo más natural posible. Sí, porque aparte tenemos miedo de que nosotros interferimos antes, de que pudiera abandonarlo, o no deje de cuidar. Entonces, mientras que lo observamos y vemos que está bien, que está comiendo, que es un animal que está fuerte, lo dejamos lo más natural posible. Con la madre y tratamos de no molestar. Ah. María, ¿de esta especie son las únicas que hay ahí en la reserva? En Tatu Carreta hay tres, en este momento, tres ejemplares. La pareja que dio origen a Titán, como se llama ese osito, y una hembrita que vino también de un rescate de policía ambiental hace relativamente poco, que está ya cumpliendo su cuarentena y que, bueno, está lista para ser liberada. Así que está a disposición de policía ambiental cuando ellos dispongan para que se libere. Nos mudamos ahora a la localidad de Huerta Grande. El día de mañana se va a estar inaugurando una cancha de básquet 3x3 que está ubicada detrás del Polideportivo Municipal. Para enterarnos de cómo va a ser esta inauguración, que prevé además un torneo, charlamos con Carlos Tavares de Turismo. Y este sábado 20 esperamos a todo el que quiera concurrir. Realmente es una cancha de gran importancia. Tiene tablero de vidrio y lo que es el aro que todavía no se ha puesto rebatible. Es única en el Valle de Punilla, no hay otra igual. Este sábado la inauguramos en un torneo de 3x3, sub-18, sub-15 y sub-12. Anterior a eso vamos a estar dando una clase con Oxígeno Fitness para la chica Taborda, que ya va a ser la segunda clase que vamos a hacer acá. Así que más que entusiasmados, seguimos agregando, gracias a la gestión, por supuesto, del intendente y a la colaboración diaria que Ricardo Silva tiene en el área de turismo, deporte y cultura, seguimos colaborando e incrementando la cantidad de esparcimiento acá en Huerta Grande. Esto se ha transformado en un polo de actividad deportiva, donde se van a realizar diferentes torneos y demás, y se piensa seguir creciendo porque sabemos que hay proyectos para otros sectores acá, ¿no? Sí, la planificación que este año ha hecho el Ricky, como le decimos todos, realmente es agregar otros tipos de deportes también,
ahora ya estaríamos culminando con lo que es la cantidad de canchas de fútbol, de básquet. La idea es poder generar un lugar para que se pueda hacer skate, un skate park, es lo que está planificando también, una zona de patinaje. Y bueno, todas esas ideas seguramente ya el secretario las irá desarrollando y las irá comunicando, pero viene un año con mucha infraestructura, más que todo para los jóvenes, que es un poco el planeamiento que también tuvimos dentro de la secretaría este año, de poder sacar al chico a la calle, ¿no? Y la única forma es dándole deporte o cultura. Son las dos áreas troncales para que los chicos puedan tener una alternativa. Tato, más allá del desarrollo en particular de este lugar, el derrame en los barrios y el hecho de llevar el deporte, infraestructura también en los barrios, ¿se trabaja en eso? Sí, se sigue trabajando en eso. Esta mañana tuvimos una reunión también con Matías y Ricardo. La idea es ahora mantener lo que se ha hecho en los barrios y agregar otros barrios que, bueno, por una cuestión de tiempo y también de costos, no se ha podido culminar todos estos pequeños sectores deportivos que tanta necesidad tienen, en lugares que por ahí hay mucha cantidad de chicos y hoy en día se encuentran con espacios públicos que no están tan adaptados. Huerta hace más de 4 años viene teniendo este tipo de políticas y, bueno, hoy lo podemos ver e incluso hasta podemos hacer uso de todo lo que se ha logrado. Bien, trato también anunciar que, bueno, me lo decía fuera de cámara, se va a cambiar el pasto sintético también en los próximos días de la cancha, ¿no? Sí, eso Ricardo ahí también estuvo haciendo gestiones por todos lados, ahí también con el intendente. Ellos, no sé si el mes que viene o el otro, ya estarían en condiciones para volver a traer un pasto nuevo a esta cancha, que ha tenido un uso prácticamente permanente todo el tiempo y con mucha aceptación también de la gente que viene a jugar en un espacio que, además de estar protegido, es un espacio que tiene mucha calidad, ¿no? Vuelven las clases y también el boleto educativo gratuito. Ahora con trámite 100% online a través de Ciudadano Digital, completando el formulario único de postulantes. Cualquier miembro de la familia con CIDI nivel 2 puede inscribir a todos. Desde el 22 de febrero pueden usarlo todos los alumnos de sexto grado del primario y de sexto y séptimo año del secundario que estén en el periodo de intensificación de aprendizajes. Y desde el 1 de marzo, todos los beneficiarios del ciclo lectivo 2021. Inscribite ingresando a cba.gov.ar. Que alumnos y docentes puedan tener un año lectivo completo es responsabilidad de toda la comunidad. En la vuelta a clases no nos relajamos, porque el virus no se relaja. Secretaría de Transporte. La Casona Comidas. Carnes, pastas, pollos, pizzas, empanadas, comidas vegetarianas. Pata flambeada para eventos. Avenida Ferrarini 395, La Falda. Pedidos al 42-6434. Compra siempre en comercios registrados y habilitados en la ciudad de La Falda. Centro de Empleados de Comercio La Falda, trabajando para brindar cada día más y mejores servicios a nuestros socios. Siempre con la misma premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro de Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Teléfono 3548-422945. Plan Provincial de Saneamiento Cloacal 2021. Las obras de cloacas son las obras que no se ven, pero que son centrales para la vida de la gente, porque significan más salud, el cuidado de la ecología y el cuidado del medio ambiente. Son 40 obras y seguramente en los próximos días, los próximos meses, le vamos a agregar más obras de cloaca a estos 436 millones de dólares que la provincia, junto a los municipios, está haciendo redes de cloaca aquí en Ciudad de Córdoba, lo está haciendo en Río Cuarto, lo está haciendo en San Francisco, lo está haciendo en La Calera, lo está haciendo en Carlos Paz, al norte, al sur, al este, al oeste. Porque Córdoba siempre tiene que ser federal. O sea, Córdoba está dando un salto fenomenal en saneamiento en estos años.
como parte del mayor plan de obras públicas que se haya hecho en la historia de Córdoba, que van a ser más de 8.100 millones de dólares. Vamos para adelante con estas obras de cloaca, que son también un símbolo de que Córdoba no para y quiere progresar con justicia social, como es darle saneamiento a sus hijos. Entre todos podemos y hacemos más. Disfruta Semana Santa en Córdoba Ciudad y descubrí todo lo que tiene para ofrecerte. Viaja al corazón de su pasado, reviví su historia, recrea su cultura. Perdete en la tonada de sus calles, de sus esquinas, de sus barrios. Respira la tibieza de sus paseos y sus jardines. Vení a disfrutar Córdoba en Semana Santa. La ancestral y la moderna. La mística y la mundana. La sosegada y la jovial. Esta Semana Santa, disfruta Córdoba Ciudad. ¡Atención! Llega a Musimundo el ElectroFest. Aprovechá y llévate un lavarropas Whirlpool de carga frontal con capacidad de 7,5 kilos en 18 cuotas sin interés de 2.999 pesos con 94 con tu tarjeta de crédito. Musimundo, parte de tu mundo. Alejandra Di Natale es docente y además es la creadora de un libro infantil que lleva por título La magia de los mandalas. Este ejemplar va a ser presentado en la noche de hoy a partir de las 20:30 en el Salón Leopoldo Marechal en el marco de una actividad gratuita y con capacidad limitada. Charlamos con la creadora. El libro ahora tiene la tercera edición, pero bueno, la Ale siempre va al revés, ¿viste? Entonces ahora va a ser la presentación formal gracias a la Coordinación de Cultura de Ana Raquel Elizondo con todo su equipo de trabajo, que bueno, con una mirada amorosa le dio lugar a esta propuesta y que bueno, sea parte del Mes de la Mujer, es un orgullo. Bueno, Ale, contanos de esta creación, ¿no? Porque bueno, hablamos con mucha gente, escritores, gente ligada a la cultura como vos, al arte. ¿Cómo nace esto de decir, bueno, a través de mandalas voy a dar mi mensaje y voy a lograr que la gente obtenga todo lo que obtiene con esto, ¿no? La calma, la paz, su momento. Mira, Dani, este proyecto empezó en el año 2010 en Buenas Prácticas y es seleccionado por el Ministerio de Educación. Y bueno, y de ahí empezó a volar porque se trabaja mucho con danzas circulares, lo que se trabaja el respeto por el espacio del otro, la unión. Y bueno, y así este proyecto también después va acompañado de un proyecto de inteligencia emocional en donde se plasma todo ese sentir, ¿no es cierto? La intención es llegar al corazón de quien lo necesite. Y justamente lo que vos decís, desarrolla la imaginación, la creatividad, la concentración, estimula la calma, las relaciones amorosas, en un clima de armonía. La verdad que los resultados son maravillosos. Ale, tanto en grandes y en chicos, ¿no? Porque si bien tengo entendido que tu libro tiene un perfil más infantil, sabemos lo que esto significa para los grandes. De hecho, ¿quién no tiene cercano a alguno que con los mandalas pasa un momento muy especial, ¿no? Así es, Dani. Es llegar a ese corazón de niño. Y lo están pintando en los geriátricos, por eso te digo todo. Y dentro del libro, son frases de cuentos o poesías que yo fui escribiendo a lo largo de mi docencia y están representados en mandalas. De la mano de la ilustradora Marisol Labrador, que es la creadora de Coco, del cuento de los museos, y un trabajo también exquisito de muchas personas, porque esto no se puede hacer solo, se necesitan de muchas potencialidades y muchas capacidades, como la que diseña, un trabajo hecho con amor, desde distintos lugares, cada uno con su luz. No me cabe duda. Ale, invitar a ese viernes, entonces recordamos en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer de la Falda, en la ciudad se va a presentar el libro. Sí, va a ser este viernes 19 a las 20:30 horas en el Salón Marechal. Todo, Dani, con un protocolo exquisito, como se vienen haciendo las distintas actividades. Y vamos a tener la presencia especial del coro del grupo coral Alegro, con su directora Ana María Odone,
que bueno, me hizo una canción a pinceladas. Así que va a ser hermoso, realmente, un momento lindo porque quiero que sea una presentación vivencial. De una actividad gratuita a otra, de La Falda a Jardino, nos vamos a La Nogalera, al espacio cultural de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que será escenario hoy a partir de la hora 22 de la presentación de la compañía Por Boca de Ellas, que traen una obra que lleva por título Las Inconscientes. Charlamos con una de las codirectoras y además actriz, Marcela Chichuri. Junto a Ludmila Hernández, es mi compañera. Ludmila además es quien consigue los textos, porque esta obra es la presidenta del elenco estable de la Facultad de Psicología de la UBA de Buenos Aires, en donde ella participaba hace unos años. Y bueno, ahora como ha vuelto a Córdoba, ella está residiendo en Córdoba desde hace mucho tiempo, empezamos este proyecto juntas y ella, bueno, consiguió el poder tener también la posibilidad de hacer estos textos aquí en Córdoba. Bien, Marcela, ¿qué podemos contar sin spoilear mucho para que la gente vaya el viernes? ¿En qué consiste la obra, la temática? Bueno, mira, es como si el público pudiese entrar al consultorio de un psicólogo y ver lo que pasa ahí. Al mismo tiempo, el público se convierte en la mirada del terapeuta. Somos dos actrices, cada una hacemos tres personajes. Entonces, entra una con un tópico, sale, entra la otra, mientras tanto nos preparamos. Así que es una obra muy linda para nosotros actuarla en temas de cambios de vestuario, son personas muy diferentes. Uno de mis personajes, por ejemplo, es un varón. Entonces, a nivel actoral es súper interesante. Y para el público también es muy divertida porque, si bien son temas serios, porque en realidad son cuestiones de salud mental, obsesiones, angustias, al mismo tiempo es... eso que es tan real se convierte en la posibilidad también de reírnos de nosotros mismos, porque nos vemos reflejados en estos personajes que son un poco exagerados, digamos, en sus problemas de salud mental, pero no dejan de tener cosas que nosotros también nos encontramos en nuestra vida cotidiana, digo, las obsesiones. Lo destacábamos recién, es un polo cultural y de este tipo de obras... diríamos que indispensable en la zona. Contanos cómo se llega a La Nogalera, ¿no? Bueno, sí, además La Nogalera es un lugar precioso para trabajar. La gente que trabaja en La Nogalera es hermosa. Nosotros estuvimos justo el año anterior de la pandemia, en el 19, estuvimos presentando una obra previa a un festival que llevábamos después a Nueva York, la misma obra. Hicimos la función en La Nogalera, ahí nos conocimos, y después llevábamos la obra al Festival de Mujeres en la ciudad de Nueva York. Y desde esa vez, quedamos muy muy bien conectados con la gente de La Nogalera, y cuando a finales del año pasado volvimos a hablar, pues bueno, a ver, esperemos a ver qué pasa, me dijeron, sí, apenas podamos abrir, bueno, les avisamos. Así que ahí estamos, llegamos con Las Inconscientes, que es el título de la obra que presentamos este viernes, ahí en La Nogalera. Y otra cosa que también es para mí una muy, muy linda característica de este evento, es que es con entrada gratuita. Así que todos pueden ir, incluso gente de localidades cercanas a Vito Jardín también se puede entregar, porque no tiene costo ir, o sea, no tiene costo entrar a ver el espectáculo, y eso en estos tiempos me parece que está muy bueno. Nosotros percibimos un pago, pero no a través de la entrada del público. Y bueno, poder acceder a la cultura de esta manera me parece también algo muy, muy bueno. Es parte, digamos, de una concepción que yo también comparto. La cultura es un derecho humano, así como también trabajar en cultura también tiene que ser un derecho, ¿no? Y
dejate sorprender. Un mundo de color y diseño en Dormite Joaquín. Colchones, almohadas, ropa de blanco y mucho más. Ventas por mayor y menor, con condiciones especiales a hoteles, cabañas y empresas. Visítanos. Con gusto te asesoraremos sin compromiso de compra. Entregas sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, teléfono 423-229. La Falda. También búscanos en Facebook. Grupo Bricio comunica la fusión Calicio Incorporator de los Estados Unidos, agregando nuestras fábricas de Arroyito, Carlos Paz y Cosquín a sus 7 plantas de Latinoamérica. Fue un mensaje del licenciado Hugo Enrique Lafalle y el apoderado general Víctor Hugo Suárez Bruno. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548-408881. Mayores de 70 años se podrán inscribir para vacunarse sin necesidad de contar con ciudadano digital. El gobierno de la provincia informa que, excepcionalmente, todas aquellas personas mayores de 70 años que aún no se hayan inscripto para recibir la vacuna voluntaria contra el coronavirus podrán hacerlo en la página vacunacioncovid19.cba.gov.ar sin necesidad de contar con el registro como ciudadano digital. Quienes se inscriban recibirán luego la notificación por el email y SMS que ha sido informado al momento de completar el formulario. Deberá aguardar la notificación correspondiente para asistir a vacunarse según día y lugar indicado. Se recuerda que se vacunarán solamente a quienes previamente se hayan registrado y reciban la notificación. Quien no fue notificado no debe concurrir a ningún centro vacunatorio. Ministerio de Salud. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. ¡Atención! Llega a Musimundo el Electrofest con ofertas de alto voltaje. Aprovechá y llévate un Smart TV Samsung de 43 pulgadas Full HD en 18 cuotas sin interés de 2.299 pesos con 95 con tu tarjeta de crédito. Musimundo, parte de tu mundo. Que el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí. Parte final de nuestro informe 4 para esta edición de viernes, que nos trae información de servicio. Atención a los vecinos de La Falda. La cooperativa de agua informa que el próximo día domingo, 21 de marzo, hasta la hora 15, se verá parcialmente resentido el servicio de agua potable en toda la ciudad. Esto se debe a la renovación de uno de los filtros en la planta potabilizadora. Por ello es que se solicita a los usuarios tomar los recaudos necesarios para no quedarse sin agua. El próximo día domingo, repetimos, hasta las 15 horas se verá parcialmente resentido el servicio de agua potable en toda la localidad. Bien, tenemos también datos del tiempo. Vamos a ver cómo se viene el fin de semana. Se nos va el verano, llega el otoño. Lo conocemos con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros. Shopping, Estación Edén, Local 15, 3548-408881. Mensai, auspicia el tiempo. Bien, aquí tenemos el extendido que nos habla de cielo cubierto para el resto de este día viernes. ¿Y cuántos grados a esta hora, Emiliano? 16 grados, 3 décimas, la temperatura que tenemos a esta hora de la tarde. Para mañana sábado podría haber nuevamente precipitaciones, al igual casi de lo que ha sido casi todo el verano, ¿no? Con muchas lluvias. Bueno, nos despedimos esta temporada del año, al parecer también con lluvias por la mañana. 9 de mínima y 18 de máxima. Como ven, también va a continuar el fresco, ¿eh?, que ya hemos tenido en la jornada de hoy viernes. El domingo, bueno, arranca el otoño, al parecer con buen clima, con cielo despejado, siguiendo con esta particularidad del frío, ¿no? 8 grados apenas la mínima, 20 grados la máxima. Y para el día lunes, el cielo va a estar parcialmente nublado, con 10 grados de mínima y 19 de máxima.
A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Sabemos que son muchos, sabemos que hacen creaciones realmente impactantes, por eso hoy queremos saludar especialmente a todos los artesanos. Hoy se celebra el Día del Artesano, así que bueno, les mandamos un abrazo muy grande a aquellos que con sus manos crean realmente cosas espectaculares. Nos despedimos, por supuesto, recordándoles que a la hora 18, a las 20, también a las 23, están las repeticiones de Informe 4 aquí en la pantalla del canal 7 de Cablevisión. Que si querés ver el noticiero completo o las principales notas, puedes hacerlo vía internet en nuestro canal Next TV La Falda en YouTube. Para entrar en contacto con nosotros, redes sociales Next TV La Falda en Facebook o arroba Next TV La Falda a través de Instagram. Y nuestro celular, por supuesto, el 3548-5690, 24 horas del día, para que puedas entrar en contacto con nuestra producción. Nosotros nos despedimos, les deseamos a todos que tengan un excelente fin de semana, un buen final de verano, un buen comienzo del otoño. El lunes, Dios mediante, con Pablo Rigotti estaremos nuevamente con Informe 4 en la pantalla de Next Televisión. Abrazo grande para todos y gracias por la atención. Una chica que la admiro desde siempre. La contratan para bailar porque se roba el show. No quiere ser modelo porque eso le aburrió. No puede ser locutora porque con su voz se enamoró. Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón. Entonces, ahora como olvido de tu nombre.